more fans of electronic music here then, and now, see how large it's become. Pushes the boundaries of electronic music. It's just having a good party and rocking the way you do it. Soy DJ, que es como una forma, a mí me está empezando a resultar raro porque desde que estoy tocando con el Ableton Live cada vez me siento menos DJ y más productor en vivo. Si bien la producción no es a lo que más me dedico, he hecho producciones, pero lo que me está divirtiendo ahora es editar los temas y ponerlos con el live en vivo. De siempre lo que quise ser era DJ, entonces casamiento de mi tía, tenía 9 años, yo estaba en la cabina y quería comprarme todo y no me alcanzaba ni para los auriculares con mis ahorros. Y a partir de ahí, comprando discos y cuando iba a bailar cuando era chico, siempre muy aspiracional a lo que era el DJ. Estaba más mirando al DJ que el resto del contexto. O lo trataba de mirar como un DJ potencial. En lo que es la fiesta, a mí siempre me gustó estar más del lado de la música que del lado de la fiesta. Y bueno, las primeras fiestas ponía cassettes, después empecé a poner discos. En el 95 empecé a tocar en una discoteca y a partir de ahí siempre tuve residencias en distintas discotecas acá. Esa primera discoteca fue Zombie, estuve un montón de tiempo como dicho que en Barfly. Tuve la oportunidad de tocar en Pachá, en Mint, en el Shamrock. O sea que son contextos bastante distintos a nivel musical. Mi estilo musical es todo lo que esté alrededor del house. Hoy en día es como que uno con el género que pone va mutando según los discos que van saliendo y a uno le van gustando. Yo trato de poner toda música que me gusta, que tenga profundidad, que no sea agresiva y tratar de generar que los sets sean como un viaje. Terminan intensos y están alrededor del house, progressive, electro, o sea, van variando ahí según cómo está la gente. Mi idea general siempre es divertir, yo voy en busca de eso, entonces trato de verlos divertidos y si no los veo divertidos trato de ponerle algo que los divierta en el momento. Para mí un set es muy dinámico y un estilo musical es difícil porque en realidad lo que estás haciendo es musicalizando un momento. Entonces gran parte del arte está en captar el momento y saber dar lo que el momento requiere a nivel musical. Don't.
No soy muy generista, o sea, no soy muy de encasillar a la música porque yo creo que eso es una limitante. Los temas uno los elige más por un gusto personal. Yo soy más pro DJ que es multiestilo. Mi gusto personal va entre lo que es house, progressive, me encanta el deep, pero ya me está dejando de divertir ponerlo porque no genera fiesta. Genera un momento tranquilo para tomar algo, pero me gusta más para escuchar en casa. Y para poner dentro de house, progressive y electro está la línea. Después definirte trans y demás, yo creo que eso es algo que tenés que escucharlo, que es muy difícil de definir con palabras. Hay música que es más melódica, hay música que es más sonido. A mí me gusta la mezcla entre melodía y groove. Le doy mucha bola al bajo y a los leads. Quizás hay otros estilos musicales que van más por el sonido, como es el minimal, tech y demás. Y hay otros sonidos que van más al explote, que son como súper efectivos y que es un sonido que a mí no me gusta. El trance así fuertón y demás, no me gusta. Y el drum and bass me parece un género que es súper interesante porque dentro de ese tempo rápido que tiene, puede ser deep y ultra melódico y muy escuchable, o puede ser muy agresivo y duro. Está buenísimo. Creo que demuestra que el tempo no tiene nada que ver con la música.